Más con el alma, juega siempre a ganar. Tú puedes brillar. Quita los escudos, anda, quédate desnudo y muéstranos tu verdad. Cuesta, subir la cuesta, la academia te despierta. Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad. Gran estreno, domingo 10 de noviembre, 8:30 de la noche, por Azteca 1. Mucho mejor. Quiero otro movimiento, completamente otro movimiento. Otro movimiento. Dije que no quería guitarra y así. No quiero eso. No quiero eso. Deme otra forma de mover guitarra. No, que no quiero eso. No quiero eso y usted no le hable a ella. A ver. Estamos viendo, querida Cintia, la primera clase de esta generación. La primera clase con la maestra Guille. La maestra Guille, una reconocida coreógrafa de grandes espectáculos, de grandes artistas internacionales. Es la primera clase. Lo que te voy a decir, porque yo lo viví, es una clase súper exigente físicamente. Ve cómo están sudando la gota gorda los chicos, pero es su primera clase. Arrancó la academia. Además, no solo físicamente, también, o sea, Guille, que es a todas margaritas, como se dice aquí, pero es fuerte con los alumnos. O sea, no los deja ahorita. ¿Y usted qué le habla? ¿Por qué se platica? Es ruda. Así es. Vamos a ver en este momento cuáles fueron las 24 horas de los académicos, cómo la han pasado, qué han hecho, han sufrido, se han divertido. Las 24 horas, ya ves que les dimos su bienvenida. Claro, ayer. ¿Qué están haciendo los muchachos? Vamos a verlo. Los 14 alumnos de la academia ya se encuentran dentro de la casa que habitarán durante los próximos 4 meses y por primera vez juntos agradecieron la oportunidad de formar parte de esta gran experiencia. Muchas gracias, señores, por la bendición de estar aquí juntos, reunidos aquí. Gracias por la oportunidad de poder participar en la academia. Los académicos eligieron su lugar de descanso y William Valdés les recordó algunos puntos importantes. No pueden pedir llamar a alguien, no me pueden pedir mandarle foto a alguien, o sea, no puedo hacer nada, eso es lo único que no puedo hacer. Pero si otra cosa bien importante, esa puerta no pueden salirse. Tuvieron las últimas horas con su celular para tomarse fotos, publicar en redes sociales y despedirse de sus seres queridos. Te amo, mi reina. Que no se te olvide que esto lo estoy haciendo por ti y por mí. ¿No estás listo para decir adiós todavía? No, claro que no. Veo aquí enfocado. Desde luego, no perdieron la oportunidad de juntos demostrar su talento. Susi pasó un momento complicado tras recibir los últimos mensajes de su novio, antes de perder total comunicación con él. Ventaneando y Enamorándonos estuvieron presentes en la casa. Carmen Muñoz los visitó para realizar una dinámica con los alumnos y retirar los celulares. En esta caja, ustedes en este momento van a tomar su celular, lo van a apagar y me lo van a entregar. Yo soy la última persona con la cual ustedes van a tener contacto del exterior. Esta caja, como ven, no tiene candado. Va a estar así sin candado. Pero ustedes no se pueden acercar a ellos. Los académicos regresaron a la casa y conocieron el reglamento, para después terminar de instalarse, cenar, cantar y descansar para lo que será su primer día de actividades. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!